La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera. Verónica Bombeí. Cocina Rica TV, 15 años. Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Vos, Miriam, cómo estás? Demasiado bien. Demasiado bien. Demasiado bien. ¿Verdad? Viendo todo lo que está acá, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Hoy vamos a hacer un postre microondas, un postre que es rendidor, que lo podés estirar como querés. No, digo yo porque a veces tenemos pocas frutas y se estira todavía comer frutas después de la comida. Sí. ¿Verdad que sí? Por lo menos yo. Sí, hay personas que sí, ¿verdad? Ese dulcecito. Y si no, a veces las frutas no están, que invita tanto, pero el postre sí. Entonces, de esta manera vamos a hacer unas manzanas en microondas que le vamos a combinar con azúcar, con canela, con un poco de avena para que le dé un poco. Y acá lo podés hacer desde un postre simple, le podés poner un poquito de yogur o le podés poner crema chantilly o le podés poner una crema inglesa. Ir haciendo hasta una base de hojaldre y entonces presenta y ya se hace un postre, ¿verdad? Sí. Gigantesco con las mismas cosas, ¿eh? Así que bueno, dependiendo de la ocasión, si es para casa nomás o si es para ¿cómo se dice? Para algo, para una cena más especial, ¿eh? Lo que voy a hacer es cortarlas al medio, vamos a pelarlas y en realidad que las pueden dejar con cáscara. Yo en este caso hoy las voy a pelar, pero esto es a gusto, ¿eh? Hay gente que no le gusta tanto la cáscara. La cáscara. Sí. En realidad que la presentación queda distinta. Es como la manzana al horno, queda distinta. Pero no queda para nada mal. Entonces, bueno, podemos hacerlas de las dos formas, ¿eh? O sea, lo quiero hacer así porque va a ser más fácil, va a quedar mejor presentado. Pero es cuestión de gustos, ¿eh? La manzana que la tenemos todo el año, que a veces los chicos son medio fiacas para consumirlas, ¿verdad? Hay chicos que hacen milagros, sí. Sí, hay chicos que les gusta y hay otros que les cuesta mucho. Y en formas de compotas, en formas de tartas, así de postres, la aceptan mucho mejor, ¿eh? Puede ser pera también. Lo que vamos a hacer es sacar el centro para que quede aún más lindo. Si ustedes tienen todas estas herramientas, les juro que les va a venir bien porque, bueno, hace también a la presentación y a la facilidad del trabajo. Sí. ¿Verdad, Miriam? Porque a veces decimos, bueno, sí, por supuesto que sale, pero a veces cuando le dan ese toque, esa formita bien especial, bueno, se lo dan todos estos instrumentos que facilitan. Realmente facilitan. Claro, hay cosas que nos ofrecen, ¿verdad?, en el comercio que nos acelera muchas veces el ahora, trabajo. Ya, ¿sí? Yo me quedé enloquecida porque de todo hay, de todo. Mirando un poquito tu trabajo, voy a comentarte, estuve en un curso, tema obesidad. Hay una dieta, todavía no manejamos, pero ahí en el curso se presentó la dieta DASH, que viste que las recomendaciones de antes decían, o sea, dice todavía que tenemos que consumir al día 3 frutas y 2 verduras. Y con esa dieta DASH se cambia. 5 verduras y 5 frutas. ¿Verdad qué lindo? ¿Verdad claro qué buena que opción? Sí. Claro que para, sí. Para evitar un poquito, si vos querés comer otras mucho, colaciones. O sea, lo que podés comer mucho son las verduras y las frutas. Claro. Entonces, que la saciedad también, sí. Para la persona que tiene una costumbre de comer mucho, entonces come mucha verdura y mucha fruta y igual vas a estar con más mucha saciedad y bueno, y comenzar un plan de alimentación diferente, comiendo siempre. Lo que pasa es que a veces cuesta también que les guste tanto la fruta, ¿verdad? Y la verdad. Y no hay de otra. Pero no hay es lo más rico. Pero digo, con esas opciones, o sea que claro. Con lo que uno va diciendo, ¿verdad? Acá de los programas, manteca, entonces, exactamente. Sí. Voy a usar azúcar y manteca, puede ser azúcar negra. Pero si fuese para una versión light o para diabéticos, claro, podemos utilizar edulcorante directamente. ¿Eh? A veces las manzanas vienen bien dulces y no necesitas. Pero bueno, hay opciones de yogur light, si lo querés acompañar con un yogur. Bueno, hay opciones. La avena que es también tan, tan beneficiosa, ¿eh? Así que la incorporamos en todo ahora la avena. Y
le va a mantener más tiempo satisfecho, ¿verdad? Satisfecho también a la persona. A mí igual no me deja de sorprender, Miriam, cómo van cambiando las cosas. Lo sí. que hoy te dicen una cosa, mañana... Entonces sí. ahora yo estoy como un poco... Cuando me dicen algo, y a veces hasta médicos te lo dicen, sí, no, lo tomo con pinzas, porque sí. después mañana sale otra cosa y... Pero son resultados de investigaciones y que sí o sí tenemos que ver a estar abiertos. Claro, cambios, pero no sí. creo que sea esto o lo otro. Eso o sea que si es... Esto es malo, esto es bueno. Sí. Yo creo que en el fondo debe ser un poquito y bueno, y... el sentido común, si las cosas son procesadas, por supuesto que ante no lo natural, van a ser oportunos, sí. claro, va a ser mejor y si es procesado consumir menos y consumir más lo natural. Pero tiene otra pirámide esa dieta. Qué bueno, porque otra pirámide, pero tiende hacia los vegetales, hacia los lácteos. Y es un tema para discutir los lácteos enteros en vez de los descremados por la pérdida que tiene. O sea que un montón de sí, cambios que son oportunos, claro. pero que te vienen con un resultado de una investigación de una población claro. que se llevó claro. durante 3, 4, 5 años. Entonces, bueno, claro. Es para mirar, observar. Yo creo observar que todos son válidos, porque sí. evidentemente lo que cada uno opina es por alguna, claro. alguna cosa científica sí. que lo aporta, que lo apoya. Pero a lo que voy es que de repente no siempre tiene que ser tan... estricto, digo, ya que hay que acomodarlo, ¿verdad? Claro, y con ahí lo que está. Uno tiene. Esto les digo, ahora no voy a poder, pero esto se hace una mermelada y una jalea de manzana deliciosa, con el centro y con las cáscaras. Sí. Es fabuloso y se puede hacer en microondas. Se pone, ustedes van a veces para otra preparación, están haciendo tartas o otra cosa, una taza, llenen bien compacta una taza, que van a usar como medida para todo, le ponen una de manzana, dos de azúcar y tres de agua. Y así van poniendo en una olla o en microondas, pero si es mucha cantidad, en una olla le ponen una canelita en rama para darle sabor si quieren. Y ya está, empiezan así. Dejan que eso se haga la jalea cuando toma punto, lo que vuelcan y cuelan en un colador que quedan todas las cascaritas es la jalea, que es tan saludable la jalea. Sí. Yo me acuerdo que mi hermana tuvo hepatitis. Para colocar sobre ensalada de frutas. También. Y para consumir era muy saludable para las personas que tienen problemas de hígado. Muy bien. Lo que yo quiero hacerles son practicarle unos cortecitos que pueden hacer sí o horizontales. Ahora vamos a hacer las dos formas. ¿Por qué? Porque aquí va a penetrar este sabor, preparado. ¿Verdad? Claro, este sabor que le voy a colocar. Ahí está. Lo pueden hacer también así. Van a hacer dos formas. ¡Ay! Se me fue hasta el fondo. Este cuchillo filoso, bueno, con cuidado, porque me está apurando, entonces voy a hacer con paciencia el resto. Ahí está, establecemos la pausita. Hoy hacemos manzanas en microondas. Estamos hablando, acá están las manzanitas. ¿Qué hice? Le puse así, nada, un espolvoreo de azúcar como para que genere un poquito de vapor y de caramelito, bueno, y lo tapé con papel film. Me voy al microondas, lo voy a llevar apenas unos dos minutos y medio, pueden probar. Yo no quiero que termine la cocción, porque lo que quiero es que se ablande un poquito. Voy a ponerle 2 minutos, comenzar, y de esta manera vamos a preparar aquí otro, nuestro agregado, que realmente es muy rico, Acá ustedes pueden variar, siempre digo las opciones porque esta es una opción, pero nunca es la única, así que en casa pueden elegir. La avena me encanta, con la manzana queda muy bien. Sí. Acá tengo manteca derretida que si ustedes quieren pueden agregar menos, porque es una materia grasa que por supuesto... Parece crema de leche, sí, de verdad, así. Le da sabor, pero es opcional, Vamos a poner un poquito de canela en polvo. ¿Podría ser con queso crema o no? Sí, la verdad que podría. En realidad que esto lo que va a hacer es darle esa textura de color y aparte de sabor con la manteca, como si fuese... cremosidad. Claro, pero no es así necesario, la única forma. Pueden hacerlo sin nada, bien natural, con un poquito de edulcorante y nada más. Vamos con la avena. Entonces todo esto en el microondas se va, o si lo hiciéramos en el horno, se va a derretir más y va a ir penetrando en la manzana y eso le va a dar mucho sabor.
Pero con la avena es como que compensamos un poquito, ¿verdad? Total. Pero ustedes pueden ir variando. Estas son medidas que después Miriam les va a leer, que son medidas que opcionales, no son así exactas. No es una torta, no es una preparación exacta donde ustedes tienen que respetar sí o sí eso, ¿eh? Ahí está. Qué linda tu avena. ¿Esa es esa avena de...? No, no, no. Pero está muy linda igual. Está muy linda, ahí está. Más canelita. Hay veces que la canela es más fuerte. Ahí está. Y esto que vamos a hacer, lo vamos a ir poniendo. Miren, no le puse todo el azúcar. Eso, por eso les digo, vayan haciéndolo a ojo a y a gusto. Y si lo hacen con edulcorante, no pasa nada, ¿eh? Entonces... ¿Y miel? ¿Puede ser también? Miel, sí. Miel negra, ¿verdad? Miel de caña, azúcar negra, azúcar orgánica. Hay tantas opciones ahora. ¿Voy a traer? Dale, dale, Miriam. Entonces, esto lo que vamos a hacer es que penetren esos cortecitos que le practicamos a la manzana para que, bueno, para que tenga sabor, para que tenga... para que sea más que una simple manzana acompotada, ¿eh? Esa es la propuesta. Bueno, muy bien. Me quedé pensando con Ochi. Qué buena idea la de Ochi, porque en realidad estábamos necesitando un lugar, Miriam, donde poder degustar todos los platos de Ochi. Qué maravilla, ¿verdad? Bien, ya sí. Cocidos, sentarte a disfrutar. Ya solución. Solución problema total, no hay, sí. Y si no, llevar para tu casa, me imagino que también. Y bueno, y de esa manera, el producto fresco, rico, bien cocido, bien hecho ahí, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo queda esto. Si me ayudo con el tenedor, o a lo mejor lo pueden hacer con un pincelito. Está jugosa, sí, está jugosa, pero no es tanto, ¿eh? Está caliente. Vamos a ir poniendo... ¿Si te sirve este? A ver, vamos a probar para no estar metiendo... también. Exactamente. Sí. Para ir abriendo un poquito la manzana, ahí está, cuesta un poquito, pero ahí lo que le da la gracia de que penetre en cada corte, ahí está. Alguno se me había ido más. Y si no, en el transcurso se va a ir abriendo también y va a ir entrando, ¿eh? La mantequita, le gustan la canela. Los chicos para llevar en la facultad. ¿Verdad? Para los adolescentes. ¿Verdad? Sería bueno, una buena idea. Para salir también, o arriba de un panqueque, ¿por qué no, verdad? La fruta bien cocida. Y esto se come con cuchara, después va a quedar bien, bien tierno. Voy a dejarlo así, pero bueno, con ustedes con paciencia pueden poner en cada cortecito para que se abra más y queden como unas persianitas de manzana. Por eso decía que también podía ir en una base de galletita, puede ser de avena, puede ser una galletita de hojaldre, una masa de hojaldre que hagamos cortadita de la misma manera y lo presentamos sobre eso, ¿verdad? Es sobre eso, sí. Con una jaleadita de manzanas. Bueno, la manzana va muy bien con todo lo que tiene que ver cremas, helado. Y es rico, tibiecito. Con el contraste, frío, ¿verdad? Sí, no, sí, 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 con el contraste... Sí. Del helado, queda muy bien cuando la manzana está fría, tibia. Es una fruta que todo el tiempo tenemos. Ahí está. Hay la ácida, la verde, que también es muy rica. A lo mejor es así, te invita a ponerle un poquito más de azúcar. Ahí está. ¿Eso va a volver al microondas tapado? Va a volver tapado. ¿Por qué? Porque quiero generar... cuando tapamos es porque quiero generar vapor. Y cuando quiero generar vapor es para que cocine en su jugo, para que no se seque. Es como haríamos... cuando tapamos la cacerola, cuando tapamos, ¿verdad? Que queremos que genere un poquito de vapor del mismo jugo y que no sea algo seco, ¿verdad? Y la manzana tiene mucho jugo en su interior, más cuando le ponemos azúcar. Voy a dejarlo así bien cubierto a ver si abre solito y lo presentamos, ¿eh? ¿Y le colocamos todo, ver? Le colocamos todo a gusto, sí. Para utilizar como recurso quizás. ¿Verdad? Después, ahí está. Bueno, vamos a ponerle más. Yo no quiero que se me pierda la manzana, pero espero, si no, con la manteca va a escurrir y va a caer, seguro. Va a penetrar un poquito en el centro y va a caer, ¿eh? Bueno, miren, estos son dos manzanas, ya tenemos para 4 porciones. Es rendidora. Podemos hacer 6, 8. Esto yo estoy haciendo mitad de la receta que ustedes van a ver después, que Miriam les va a leer. Le podemos poner un toquecito de canela también aún arriba. Y la canela en rama que es tan rica, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso despierta otro tipo de aroma cuando lo rayas así. También, sí. Y también cuando para presentar es muy lindo, ¿eh? Para presentar queda un recurso original. Sí, súper lindo. He visto también las vainas de que en algunos lados hacen así larguísimas. Sí. Qué lindo que queda para decorar. Mucha paciencia porque se quiebra. Para raspar un poquito la corteza. ¿Verdad? Que claro, una, que no se rompa porque sí. Esto es más chico, sí. Por eso te digo, y es muy, muy vistoso, muy, muy vistoso. Bueno, me voy al microondas. Estos 4 minutitos, casi un minuto por cada media manzana, va a estar de sobra, puede ser 3 y medio.
al máximo, o si ustedes quieren asegurar, lo pueden hacer al 60%. No pasa nada, ¿eh? Lo voy a hacer al máximo. Le voy a poner 3 minutos. Comenzar, ¿eh? Ahí está. No le tengan miedo al microondas, vayan venciendo ese miedito, vayan venciéndole, pongan siempre un poquito de menos el tiempo para no estar apurados y no estar que digan, ay, ¿qué puede pasar? Y le vas a ir tomando la mano a tu microondas, a sacarle el jugo a tu microondas y todas las ventajas que nos brinda el microondas. Establecemos la pausita, ¿les parece? A la vuelta vemos cómo quedan estas manzanitas. Espectacular. Bien, bien revestiditas, ¿eh? A la vuelta de la pausa. Y acércate porque el aroma sí, es tentador, está humeante. Súper. Miren cómo queda, tierna, riquísima. Se dicen manzanas asadas porque en realidad la original es al horno. Sí. ¿Te acordás con la cáscara de la abuela? Sí. Pero se la llama así, al horno o asadas, pero no es porque están asadas. En este caso son manzanas en microondas y bueno, con esta otra peculiaridad de hacerla así, porque me parece que queda re bien presentada. Bueno, si les parece, mientras Miriam les lee la receta, vamos decorando un poquitito con la canela, con hojitas de menta, un postre. Hermoso. Bueno, para estas manzanas asadas vamos a necesitar 4 manzanas, 150 gramos de manteca, Coop, media taza de azúcar, 2 cucharadas de canela, cucharaditas, perdón, o cucharadas, sí. Bueno, con respecto a la canela, si son los nietos, cucharadas, ¿sí? Es a gusto, ¿verdad? Sí, voy a ir exagerando. Y 1/4 taza de avena, me encantó, está súper buen. Súper rico, y como les digo, engalanarlo, por ejemplo, sobre una tostada, sobre una masa, o puede ser masa de tarta, o pueden hacerlo directamente en compoteras, o pueden hacerlo con crema chantilly, así tibia con el helado de americana, o de vainilla, pueden hacer una crema inglesa que hemos hecho muchas veces en microondas, bueno, hay muchas opciones. La idea es que la tomen, la pongan en práctica, en total llevamos 3 minutos ahora, y anteriormente les llevamos 2 minutos, 5 minutos en total, ¿eh? Y si ustedes hicieran más manzanas, si hicieran el total de la receta, no lo van a llevar tampoco el doble, ¿eh? Van a ser unos en total, si se fueron 5 en total, van a ser unos 7 en total, ¿eh? Así que bueno, vayan probando, igual no va a pasar nada, va a quedar un poquito más blanda tal vez, pero no va a pasar nada. Y siempre esperar el tiempo de reposo, porque acá estamos viendo cómo la manzana va otra vez cambiando con el tiempo de reposo, ¿eh? Que siempre en el microondas es muy importante, 5 minutos de reposo, ¿eh? Me encanta. ¿Te encantó? ¿Te doy un tenedor y vas a comer? Sí. Muy bien, ya vendí mi postre, así que espero que ustedes también lo pongan en práctica. Cualquier cosita, cualquier duda, nos encuentran en las redes sociales, también en YouTube. Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.